Y estoy segura pues, que todos en nuestra práctica clínica hemos tenido estas tres imágenes, y aún más estoy convencida que hay gente dentro del auditorio que ha, que ha tenido estas manifestaciones algún momento en su vida, tal como es la disfagia, como, como está pues, aquí reflejada esta señora, el dolor torácico de origen no cardíaco y los pacientes que tienen algún síntoma asociado a enfermedad por reflujo gastroesofágico, ya que este grupo de pacientes pueden cursar con trastornos de la motilidad esofágica. Es muy importante tener en cuenta algunas características clínicas en el momento de pensar en trastornos. La, la charla se basa principalmente en trastornos primarios. Los trastornos secundarios, pues digamos que ya son motivo de, de otra presentación. Pero en los primarios vamos a ver que son síntomas insidiosos y progresivos. Usualmente se puede hacer el diagnóstico luego de varios años de evolución. Y esto es debido a que muchos pacientes al experimentar esos síntomas ocasionalmente de manera inicial, van a hacerlos parte de su vida diaria hasta que ya generan un impacto en la calidad de vida y pues presenta alguna sintomatología que les, que les llame la atención asociada, como por ejemplo la pérdida de peso en la marcada dificultad de tener una ingesta. No hay síntomas patognomónicos de una sola entidad, eh, y lo vamos a ver más adelante qué evidencia y acerca de cuándo hay que estudiar los síntomas que refieren a los pacientes que tienen sospecha de algún trastorno de la motilidad esofágica. Y eh, hay que tener muy presente los síntomas de alarma, porque estos son los que pueden darnos una, una luz acerca de que haya un trastorno secundario y que se nos esté pasando algo por alto. Entonces, en los trastornos primarios, que pues, es el motivo principal de esta, esta charla, eh, vamos a encontrar que puede haber disfagia, dolor torácico de origen no cardíaco. Regurgitación y globus también, la regurgitación y la pirosis son síntomas que frecuentemente van a referir los pacientes que de pronto tienen trastornos de la, de la motilidad esofágica, como lo mencionaba el doctor Pineda, eh, ya que esta enfermedad se ha asociado con algunos de, de estos trastornos. Eh, es de llamar la atención que la disfagia es un signo de alarma, digamos, para nosotros solicitar estudios endoscópicos, pero cuando se suma, digamos, a otros signos de alarma eh, diferentes y su, su curso no es tan insidioso y tan progresivo, pues si nos hace pensar en un trastorno secundario, donde los otros signos de alarma pues, son la pérdida de peso, la fiebre, síntomas respiratorios asociados y eh, episodios de sangrado digestivo. Es muy importante para poder diagnosticar los trastornos de motilidad esofágica entender mucho de la fisiología de la deglución y el doctor Pineda nos hablaba bastante de, en su primera charla eh, y es entender el esófago como un órgano complejo. Realmente pues ese tubo hueco que nos ayuda a pasar el alimento desde la cavidad oral hasta el estómago tiene pues digamos varias, una, como una funcionalidad y una estructura bastante compleja y los invito a este, este artículo del doctor Pandolfino donde hace una revisión muy completa de Calacia, menciona bastante acerca de la, la fisiología esofágica y su estructura, entonces pues tiene digamos eh, varias partes, estamos en el esfínter esofágico superior que consta de mus, músculo estriado, una zona de transición, el músculo liso, que digamos es el que nos va a explicar gran parte de los trastornos de motilidad esofágica y es a donde va centrado el diagnóstico. Y la unión gastroesofágica, que ahora la, la entendemos así más que el esfínter esofágico inferior y la cruria afegmática como, como, digamos, como estructuras separadas, sino como un solo complejo, que es eh, como lo vemos aquí, aquí en esta en esta en esta figura. Eh, porque, pues, todo el mecanismo eh, junto es el que permite, eh, digamos, que se haga una, una dilución adecuada, el, el cuerpo esofágico, la unión gastroesofágica, y además tiene pues un sistema de inervación bastante complejo al tener eh, un sistema mientérico eh, y además, pues, eh, todo coordinado por el núcleo dorsal del vago. Entonces, ya, eh, este es del mismo artículo que, de verdad, los invito a que lo lean, que es bastante interesante y muy, muy. Muy explicativo, eh, nos muestra eh, cómo es la inervación esofágica. Entonces, vemos que el músculo liso tiene una inervación diferente al músculo estriado. Y aquí, eh, de las neuronas inhibitorias y las neuronas excitatorias, eh, va, va a explicar bastante de la fisiopatología de algunos de los trastornos, principalmente pues la calasia, que es el trastorno motor esofágico por excelencia. Eh, vamos a, a mencionar bastante en la charla, digamos, esta es. Nuestra estructura esofágica para los gastroenterólogos que hacemos fisiología y es una imagen del esófago en manometría esofágica de alta resolución, eh, donde nos permite ver toda la estructura esofágica en una sola imagen. Es este interesofágico superior, aquí en la parte de arriba. Esta es la zona de transición entre músculo estriado y músculo liso. Aquí está el cuerpo esofágico y la unión gastroesofágica que está aquí abajo. Aquí está entonces el esfínter. Bueno, en esta lámina no se ven bien. Más adelante les muestro que se diferencia el esfínter esofágico inferior y la crura diafragmática, que es la estructura, pues, que compromete la, que conforma la unión gastroesofágica. Y aquí abajo vamos a ver esto eh, cómo se vería si estuviéramos como en movimiento del bolo. Entonces está la apertura del esfínter esofágico superior. Casi que eh, se hace simultáneamente la apertura del esfínter esofágico inferior para permitir el tránsito del bolo desde la parte más superior del esófago hasta la parte más inferior y hacer el tránsito hacia el estómago. Los síntomas relacionados con los trastornos de motilidad esofágica, digamos que hay dos principales que se han estudiado, esto acuérdense en trastornos primarios, que son la disfagia y el dolor torácico de origen no cardíaco. Eh, basados en estos dos síntomas se han hecho muchos estudios porque eh, ahorita les vamos a mostrar mucho de la literatura mundial. Algunos de ellos los presentan personas anormal, eh, normales que no tienen, digamos, ninguna patología. Hay otros síntomas asociados, como les mencionaba, que son los asociados a enfermedad por reflujo gastroesofágico y algunos de estos pacientes pueden tener episodios de impactación alimentaria. De los pacientes con dolor torácico que en algún momento consultan, solo de un 10 al 45% tienen origen cardíaco, entonces eso nos deja digamos un gran grupo de pacientes por fuera de esa etiología y lo que se ha visto es que el 25% de la población general en algún momento de la vida ha experimentado un episodio de dolor torácico de origen esofágico, es decir que esto lo puede tener pues personas que no tengan como tal un trastorno de la motilidad esofágica, sino que muy probablemente acá haya personas que lo hayan experimentado. Las enfermedades esofágicas son la principal causa de dolor torácico de origen no cardíaco y dentro de eso resaltamos pues eh, la enfermedad por reflujo gastroesofágico que puede tener como consecuencia trastornos de la motilidad como lo explicaba el doctor Pineda por esa digamos exposición ácida crónica que genera cambios eh, a nivel de la, de la mucosa. Pero en el caso de disfagia, las estadísticas son algo diferentes. Un paciente que tenga disfagia, sí, eh, la mitad de sus pacientes puede tener asociado un trastorno de la motilidad esofágica. En cambio, un paciente que tenga un episodio de, pues, episodio de dolor torácico de origen no cardíaco, en quien sospechemos que haya algo pues, de trastorno de motilidad esofágica, puede también tener eh, motilidad normal. Entonces es importante saber si realmente la disfagia y el dolor torácico de origen no cardíaco va a predecir que un paciente tenga un trastorno de la motilidad esofágica. Entonces hay varios estudios ya realizados. Estos que les voy a mostrar son pues a la luz de la manometría convencional, que eran pues la mayoría de datos que habían. Eh, y lo que encontramos es que esto es en, en un centro en, en italiano. Donde hicieron eh, estudios de fisiología digestiva con manometría convencional a pacientes que tenían disfagia, dolor torácico de origen no cardíaco o que tenían ambos síntomas. Entonces, vamos a ver que pues en, en edad promedio los tres grupos son muy similares, en géneros, eh, pues también digamos que no hay, no hay marcada diferencia. Pero en los hallazgos manométricos sí hay diferencia entre estos síntomas. Entonces, encontramos que en esta serie, eh, especialmente eh, para los pacientes que presentaban únicamente disfagia como síntoma, el 41% de los pacientes tuvieron un diagnóstico de acalacia en la manometría convencional, eh, mientras que en los pacientes que tenían dolor torácico, realmente la manometría la mayoría. Fue normal. Entonces, la disfagia, si es un síntoma que debe prender las alarmas, sobre todo si está, pues, digamos, con todas las características clínicas que les mencioné previamente, en ausencia, en ausencia de signos de alarma, eh, nos debe hacer pensar en hacer un estudio de fisiología digestiva para estudiar un trastorno motor esofágico. Hay otros trastornos asociados, y digamos, ahora eh, que les voy a mostrar con la clasificación de Chicago, que es la que utilizamos para diagnóstico de trastornos de motilidad en manometría esofáica de alta resolución, han salido, digamos, muchos de los trastornos menores porque se ha visto que eso los puede tener personas asintomáticas. Entonces, pues, nos vamos a quedar como con un grupo muy específico de enfermedades, aunque esto, pues, también es una limitante en el contexto de pacientes sintomáticos. Este es otro estudio donde tomaron una base de datos retrospectiva de 1998 al 2010. Esto hace parte de la base de datos de estudios clínicos en Estados Unidos, eh, que se llama Cori, es la sigla, donde hicieron estudios eh, de fisiología digestiva y aquí esta es la, la gráfica de los pacientes que tenían únicamente disfagia y que fueron sometidos a manometría convencional. La mayoría de los pacientes tuvieron un estudio eh, normal en este grupo y de los pacientes que tenían eh, alguna alteración, vemos que la mayoría pues tienen acalacia como en el grupo anterior. Y el resto, pues digamos, como trastornos eh, asociados, como el esófago de, en cascanueces, que ahora ya salió de la clasificación de trastornos de motilidad esofágica, como les voy a mostrar más adelante, cosa que, digamos, en la práctica clínica a veces nos deja un, como un hueco ahí, porque son pacientes sintomáticos, pero pues realmente ya no se considera una entidad patológica. Y los otros son trastornos, pues digamos, menores, que también algunos han salido de esta clasificación. Para el caso de dolor torácico, vemos que un porcentaje mucho mayor eh, son manometrías normales y realmente los trastornos eh, diagnosticados pues, son más trastornos menores realmente que trastornos mayores como acalasia eh, o trastornos hipercontráctiles. Y en el grupo mixto, pues al tener disfagia, digamos que es más parecida a la gráfica inicial, que es el que está aquí a, este, a mano derecha. Eh, este es un estudio que hicimos en nuestra unidad, donde... Se realizaron 2.200 manometrías realizadas en tres años, del 2008 al 2011. De esas 2.200 manometrías, 700 se realizaron por, con la indicación de disfagia, y estos son los resultados que nos dio en ese momento eh, la interpretación de las, de las manometrías. La, la gran mayoría de los pacientes nos dio normal, pero el trastorno motor principal que se diagnosticó fue a Digamos que cuando uno ve las series mundiales, la calasia tiende a ser un poco me, menos diagnosticada en otros sitios del mundo es llamativo pero igual pues nosotros somos un centro de referencia a nivel nacional y probablemente se explique algo de la, de la alta incidencia de nuestros casos en cuanto al abordaje bueno como les había mencionado la historia clínica la documentación de, lo, de los síntomas estos dos principales eh, los signos de alarma que pueden acompañar y sí es muy importante también eh, haber descartado estructuralidad antes de, ser, de pensar únicamente en un trastorno motor esofágico como causa de los síntomas de los pacientes, porque lo que no queremos es que se nos pase esto. El esofagograma, como también lo mencionaba eh, el doctor Pineda, pues también nos da una luz eh, acerca de la, del, de la estructura del esófago. Él, él resaltaba, digamos, la. La, la cualidad que tiene el esofagograma de poder documentar de pronto eh, membranas más pequeñas o anillos más pequeños con relación a la endoscopia, pero son, digamos, estudios complementarios. Acá lo que vemos pues, es un esófago dilatado con retención del bolo. Aquí eh, la imagen en es que nos sugiere que haya un trastorno de motilidad esofágica. Y pues para ya entrar en la clasificación de los trastornos motores esofágicos, pues la manometría esofágica, como les estaba mencionando, eh, una excelente herramienta en el, en el caso en que hayamos descartado toda la patología estructural que podría condicionarnos o explicarnos los síntomas. Eh, es una, una técnica que comparada con la con la manometría convencional tiene varias ventajas. Digamos que donde sí hay una desventaja grande es en los costos, realmente pues es una, una es tecnología un poco más, más costosa, pero eh, nos permite evaluar el, la totalidad de, de la estructura esofágica en una sola imagen, diferente pues a la manometría convencional que quienes la han realizado, pero pues recuerdan la técnica de retiro, es un poco más incómoda, hay que dar muchas más degluciones en ese caso, con la manometría de alta resolución nos permite digamos como hacerlo más preciso, la interpretación en ambos casos pues, requiere de, de, de experiencia y de, y de mucho entrenamiento. Y eh, la medición de la función y la relajación del esfínter esofágico inferior en, la, en el contexto de manometría esofágica de alta resolución, por lo que les explicaba, que coge, o sea, identifica muy bien cada estructura de la unión gastroesofágica, es muy buena y nos permite, digamos, también eh, orientarnos en los casos en que hay trastornos de motilidad asociada, por ejemplo, postquirúrgicos, eh, donde nos puede hacer, digamos, como un mapa mental de, de lo que está sucediendo allí. El esfínter esofágico superior en ambas, digamos, tecnologías, pues en la manometría esofágica de alta resolución lo vemos al tiempo con las diluciones, pero pues realmente es una estructura en la que sabemos que lo que nos diagnostica algo patológico es que hay una alteración en la relajación, más todavía el tono como tal del esfínter pues no, no se ha establecido incluso pues en las series de expertos, entonces nos quedamos pues por ahora con, con la relajación y nos permite hacer un diagnóstico de barra cricofaringe o acalacia del cricofaringe. Entonces, para poder, digamos, entrar en contexto de los trastornos motores esofágicos, hay varios parámetros que vamos a evaluar en la manometría esofágica de alta resolución. El primero de ellos es evaluar la integridad eh, de la unión gastroesofágica y vamos a empezar con la eh, el IRP o la presión de relajación integrada, que es lo que conocíamos antes como el porcentaje, bueno, lo que traduciría o es similar al porcentaje de relajación del esfínter esofágico inferior. Esta, esta, integral de relajación, eh, esta presión de relajación integrada, que la vemos aquí abajo, digamos que en el, en el recuadro más grande son los 10 segundos en los que eh, hay la eh, relajación del esfínter esofágico inferior y de esos 10 segundos el equipo mide los 4 segundos de más baja presión. El valor normal de esto eh, debe ser inferior a 15 milímetros de mercurio para hablar que hay una adecuada relajación. Luego vamos a seguir con la evaluación del cuerpo esofágico. Eh, para esto entonces está este parámetro que es la eh, integral distal contráctil o DCI, donde nos va a medir amplitud, longitud y duración. Son tres parámetros que nos va a medir en una sola imagen y el valor normal va de 450 a 8.000 milímetros de mercurio por centímetros por segundo. Digamos que esto comparado con la manometría convencional pues nos da muchísima más información y por eso permitió clasificar enfermedades diferentes. Entonces, la interpretación del DCI, ¿cómo lo vamos a hacer? Esto es una onda con, una, con un DCI normal, que vemos acá. Tiene, digamos que la, la manometría de alta resolución utiliza esta escala colorimétrica, donde los colores más cálidos son de más alta presión y los más eh, fríos pues, son de presiones bajas. Entonces, aquí vemos que esto es una onda normal, no hay rupturas en ella, hay adecuada de relajación del esfínter superior, tanto del inferior, y esto es una onda básicamente normal. Una onda hipercontráctil, ¿cómo se vería? Entonces veríamos que hay un aumento aquí en la, en la amplitud como tal de la, de la onda no en su longitud y en su duración pero sí digamos que, que traduciendo esto a la escala colorimétrica pues vemos que es una onda mucho más vigorosa y una onda fallida sería pues lo contrario ya tendemos a, a tener colores más fríos acá es una onda que aquí se ve interrumpida y que pues tiene muy baja amplitud y por tanto digamos menos menos vigorosidad. Entonces hay unos límites establecidos declusiones inefectivas son o fallidas por debajo de cuatro, eh, perdón débiles por debajo de 400 milímetros de mercurio por centímetros por segundo y fallidas por debajo de 50 en algunas series antes describían pues eh, 100 como punto de corte para fallidas esa es una onda débil y esas pues últimas eh, es lo que traduce como utilidad inefectiva que ahorita en el algoritmo lo vamos a ver otro parámetro de evaluación del cuerpo esofágico es la latencia distal entonces en donde tenemos que identificar el punto de desaceleración contráctil, que es este punto, perdón, no tembladera, pero aquí, este punto donde cae la pendiente, eh, y nos va a permitir saber la, la distancia que hay entre la relajación de la cinta superior y la pendiente que hay. El valor normal es de 4.5 segundos, esta es una onda con una latencia distal normal, y esta es una onda prematura. Tiene eh, casi que inmediatamente ahí la relajación. Está la pendiente. Entonces, estas ondas prematuras las vemos en espasmo esofágico distal. Digamos que estos son como los, 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 los tres patrones, así a grosso modo, que vamos a, a evaluar en la manometría esofágica de alta resolución. Y un grupo de expertos que se reúne desde el 2009 ha tratado de encasillar todos estos hallazgos en una clasificación, que es la clasificación de Chicago. Ya para este momento vamos en la tercera versión. Y con respecto a la anterior, pues esta ha tenido grandes cambios y es lo que les mencionaba, se, ha, se evaluó que en pacientes que eran asintomáticos habían muchos de los trastornos menores que antes clasificaba eh, pues la, el Chicago anterior pero en esto pues ya ya salieron digamos que nos deja como un poquito más delimitantes en el diagnóstico o bueno tal vez diagnosticamos realmente los más enfermos pero de todas maneras pues tiene algunas limitaciones grandes y es que se salen otros grupos de pacientes sintomáticos en los que no encontramos esos, esos trastornos clasificables la clasificación de Chicago tiene tres grupos grandes que son los trastornos mayores, los trastornos eh, menores y los trastornos con obstrucción al tracto de salida. Entonces vamos a empezar con los trastornos de la obstrucción al tracto de salida. El, digamos como el, el, el principal representante de esto es la calasia, donde vamos a ver que la relajación está comprometida. La calasia pues es una enfermedad eh, cuya etiología en este momento está estudiando, autoinmune, inflamatoria, infecciosa, que definitivamente no tiene cura, pero sí eh, tiene alternativas terapéuticas muy buenas y hoy pues, con, con los avances que ha habido incluso pues desde el punto de vista endoscópico con buena respuesta, pero la manometría esofágica de alta resolución más allá de, digamos, de diagnosticarla nos ha permitido subclasificarla en tres fenotipos y esto es importante para eh, explicarla, la, pues para saber qué pacientes deben ser sometidos a tratamiento y cuáles van a, vamos a esperar una respuesta adecuada. Entonces, eh la calasia, digamos, aquí, si ¿sí recuerdan la diapositiva, bueno, casi al principio, donde estábamos con las neuronas preganglónicas y postganglónicas eh, excitatorias e inhibitorias. Entonces, la calasia tipo 1, que era la calasia clásica, donde veíamos que había una pérdida casi total de las neuronas inhibitorias, esto secundario pues a una falla en la relajación del esfínter esofágico inferior en la presencia, digamos, de, bueno, en la ausencia de una actividad peristáltica normal. Y estos son los pacientes que tienen esófagos dilatados y usualmente responden muy mal a la terapia. En los pacientes que tienen acalasia tipo 2, lo que nosotros vemos es que hay un imbalance entre las excitatorias y las inhibitorias, pero sí están presentes aún. Entonces, podemos ver este patrón de abajo, donde hay? no hay relajación del esfínter esofágico inferior, pero sí hay una presurización dentro del cuerpo esofágico, es decir, por esas neuronas excitatorias que intentan eh, mover un bolo, digamos, eh, contra la el gradiente de presión que se genera aquí abajo, pero pues aún digamos que hay algo de, de actividad esofágica. Contrario a la tipo 1, que es esta imagen de acá, donde pues no hay nada de actividad. Y la tipo 3, donde lo que vemos es una actividad como espástica o vigorosa de ese cuerpo esofágico. Hay ahora escrito también una escalacia tipo 4, donde pues, eh, que sería esto, que es la obstrucción al tracto de salida, y eh, donde el IRP está por encima del límite superior, pero uno puede ver que la peristalsis no está del todo comprometida, sin embargo, a estos pacientes es muy importante hacerle seguimiento en el tiempo porque puede ser una calasia en evolución. En cuanto a los trastornos, esos son los trastornos del tracto de salida, los trastornos mayores, eh, aquí están clasificados los trastornos hipercontráctiles, donde el DSI es mayor a 8.000 a 8, milímetros de mercurio por segundo, por centímetro por segundo. Eh, antes, en la clasificación de, de Chicago.2, todavía clasificaba dentro de, de esos trastornos hipercontráctiles el esófago en cascanueces, ya no. Eh, que eran los pacientes que tenían esas ondas entre 5.000 y 8.000, pero ahora pues ya, ya salió, digamos, como dentro de los diagnósticos que teníamos, lo que nos deja en, en, digamos, como en problemas cuando tenemos ese grupo de pacientes sintomáticos con esas presiones, pues realmente es como, como un interrogante grande si hay que darles terapia o no. Eh, para diagnosticar el esófago en martillo neumático de Jack Heimer, hay que tener al menos dos degresiones con ese parámetro, y pues como les mencionaba, el esofágico pues nos deja ahí como ese interrogante de qué hacer con esos pacientes. Entonces básicamente pues acá está preservada la relajación de la esofágico inferior, pero sí hay unas ondas muy vigorosas o hipercontráctiles. El espasmo esofágico distal debe tener al menos dos declusión con una latencia distal corta, es decir, ondas prematuras, con un IRP normal y es vital pues el punto de desaceleración que les había comentado previamente. Esta es una onda prematura donde vemos que el punto de desaceleración está acá y esto da menos de 4,5 segundos. El otro trastorno mayor es la ausencia de contractilidad o peristalsis, que sería una imagen muy similar a la de calácea tipo 1, con la diferencia de que hay relajación del interés esofágico inferior, pero hay que estar seguro de que definitivamente la, la relajación no está comprometida para poder decir que esa peristalsis es lo que vemos en pacientes que tienen eh, algunas enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el yogre o escleroderma, es lo que vemos con, con frecuencia comprometido. Y ahora los trastornos menores son los que se han asociado mucho con enfermedad por reflujo gastroesofágico. Dentro de estos está la peristalsis fragmentada, en donde hay una ruptura en, en la onda de más de 5 centímetros. Debe haber más del 50% de las ondas con este trastorno. Las inefectivas, donde encontramos un DSI por debajo de 450. Y eh, ahora, para hacer un algoritmo, digamos, de cómo vamos a encasillar cada enfermedad, entonces vamos a cogerlo por los tres grandes grupos. Entonces, en los trastornos de obstrucción al tracto de salida, eh, donde el IRP está por encima del límite superior de lo normal y hay peristalsis ausente o espástica vamos a encontrar los tres tipos de acalacia, como les mencionaba, la tipo 1, la tipo 2 y la tipo 3, no contractilidad, panpresurización o eh, ondas espásticas, Si sí, definitivamente no, pero solamente está comprometido el IRP y no hay criterios de acalacia y estamos convencidos de ello, pues podemos decir que es una obstrucción al tracto de salida, pero recordar que puede ser una acalacia no expresada y estos pacientes sugerimos el seguimiento manométrico en el tiempo, ojalá pues en, en, en un lapso de, de, de seis meses o menos, porque pueden hacer la, la variación acalacia. Si definitivamente no tiene ninguno de estos criterios, si tiene un IRP normal, hay que evaluar si tiene la lastencia distal corta, si tiene un DSI elevado o si tiene peristalsis fallida para encasillarlo en alguno de los trastornos mayores, que son el espasmo esofágico distal, el esófago en martillo neumático o contractilidad ausente. Trastornos mayores, ¿por qué? Porque en los estudios que se han realizado, se han visto que no están descritos en pacientes sanos asintomáticos. Y los trastornos menores tenemos un IRP normal pero hay digamos una falla en la vigorosidad de las diluciones, más del 50% de diluciones inefectivas, una motilidad esofágica inefectiva o una peristalsis fragmentada en el contexto de, de rupturas y esto lo vemos muy frecuentemente, como les mencionaba el doctor Pineda, en la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, pues digamos que básicamente, bueno y los que se salen de esto son pacientes que no tienen pues, ninguna patología eh, asociada a un trastorno de la motilidad esofágica. Hay que diferenciar los trastornos primarios de los secundarios, muy importante siempre pues, y en, nuestro, en nuestro medio por la incidencia de lesiones neoplásicas, hacer la endoscopia digestiva alta antes de encasillar a un paciente como con un posible trastorno motor esofágico. La disfagia y dolor torácico, como los vimos en todos los estudios, son los dos síntomas que nos pueden predecir que hay algo de alteración en, en, en la motilidad esofágica primaria. Eh, los estudios anatómicos previos básicos para, para poder descartar alguna otra patología estructural, la manometría esofágica de alta resolución sería pues digamos la herramienta ideal para poderlos evaluar, encasillar y poder digamos saber cuáles van a requerir tratamiento y hacerle clasificación y seguimiento mucho mejor, pues con las obstrucciones al tracto de salida que pueden terminar en acalacias. Y muchas gracias por su atención, esta es la sonrisa de alguien que nunca ha tenido ni disfagia ni dolor torácico pero pues, se lo causan a la mamá. <laughs>